Celebrando la ordenación pastoral misionera de nuestros pastores María y Pedro Soto. Gracias a todos por su presencia. Es un motivo de agradecimiento y de darle gracias a Dios por todos los presentes. Y en el cielo hay una fiesta porque el pueblo de Dios está reunido en su casa. A continuación le estaré leyendo una corta reflexión basada en la palabra que nos habla del deber misionero y la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra nos dice: os daré pastores según mi corazón. Jeremías 3:15.
con las palabras del profeta Jeremías. Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca, privado de pastores que lo congreguen y lo guíen. Pondré al frente de ellas, de mis ovejas, pastores que las apacienten y nunca más estarán medrosas ni asustadas. Jeremías 23:4. La iglesia, pueblo de Dios, experimenta siempre el cumplimiento de este anuncio profético y con la alegría da continuamente gracias al Señor. Sabe que Jesucristo mismo es el cumplimiento vivo, supremo y definitivo de la promesa de Dios. Yo soy el buen pastor. Y encomienda a los apóstoles y a sus sucesores el ministerio de apacentar la ley de Dios. Este mandato es lo que se conoce como la Gran Comisión y se llama al Evangelio, las buenas nuevas, de lo que Dios nos da a través de Cristo. Cada uno de nosotros, como discípulos de Jesucristo, tenemos la orden y el compromiso de llevar este Evangelio al mundo. Como Pablo dijo en Romanos 1:14, estamos obligados a compartir con las naciones esta buena noticia para exaltar a Cristo, que es el propósito máximo de toda iglesia, que cumple en verdad y en justicia el mandato divino de exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo en todo lo que decimos, pensamos y hacemos. Nuestro Señor Jesús tiene que ser el centro de cualquier estrategia y esfuerzo misionero. Él es el principio y el final de nuestra misión. Y en la Gran Comisión, Él nos promete que cumplirá con esta misión a través de nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta que el fin del mundo. Mateo 28:20. Y exaltamos a Cristo con el fundamento de su palabra. La palabra es la máxima autoridad de lo que creemos y la regla de fe y conducta en nuestro servicio a Dios, a la iglesia y al mundo. Nuestro objetivo en la misión no es inventar planes y pedirle a Dios que los bendiga, sino adaptarnos al plan que Él ya prometió bendecir. Y nuestro plan ya ha sido dado y bendecido por nuestro Señor y Maestro, que es hacer discípulos y multiplicar iglesias en todas las naciones del mundo. Así que glorificaremos a Cristo cuando obedecemos su plan. Más que vivir para la satisfacción de nuestras propias vidas, queremos la gloria de Cristo en todas las naciones. Estemos cautivados por la visión de Jesús, siendo exaltado, recibiendo la alabanza de todos los pueblos y las naciones de la tierra. Su exaltación es lo que nos impulsa en nuestra misión. Demos honor y alabanzas al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Ahora les presento un especial de adoración. Disculpe, sin más preámbulos, perdón, les presento al expositor de la palabra en esta noche, el reverendo Benito Matos. ¿Modesto tiene otro especial? ¿Está Modesto? Hermano Modesto, disculpe. Y ese queda el convite calladito. El hermano Modesto con otro especial, disculpe. Gloria a Dios. Amén. Alabanza, hermano. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos vivos. Aleluya. Yo me quedé calladito allá atrás a ver si pasa. Gloria a Dios. Estaba escondidito. Me dicen bienaventurada entre todas las mujeres allá otra. Gloria sea Dios. Gloria a Dios. Ustedes se habrán dado cuenta que yo no soy cantante, ¿verdad? Pero me gusta adorar. Me gusta adorar. Alabado. Y no sé muchos himnos. Verdaderamente. Pero los poquitos que sé, trato que esa letra se identifique con mi sentimiento. Gloria a Dios. O sea, que yo cuando canto expreso también lo que yo siento. Amén. Amén.
Amén. Y esta alabanza es una alabanza muy bonita. La vamos a entonar para la gloria de Dios. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca tengo que cantar? Empezamos. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca tengo que cantar? Porque tu presencia al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeño que al tocarme siento voy a desmayar. Con que comparar, no te puedo mirar, no te puedo tocar. No ha llegado el momento, Jesús. Y a veces en mi afán parece que no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu santo estilo, yo lo canto el tiempo. Y cuando me tocas con tu santo estilo, yo lo canto el tiempo. ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué sientes por mí? Si no sé cómo ya. ¿Qué existe que a mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, también te sonía. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca se hace la bonanza? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.